¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Te saluda tu amigo Alejandro Barrón desde las instalaciones de Innovando Medios, tu programa con la ley en la mano oficial, como cada jueves de cada semana y cuatro jueves y en ocasiones cinco jueves de cada mes. Hoy vamos a estar contigo y vamos a platicar acerca del outsourcing. Fíjate que habíamos anunciado para el día de hoy que íbamos a hacer una mesa de análisis entre el derecho fiscal, la contabilidad, el derecho laboral y el derecho penal. Antes de avanzar con esta mesa, hemos querido nosotros platicar primero desde el ámbito contable qué es el outsourcing, cómo lo ven outsourcing, subcontratación, cómo lo ven desde el ámbito contable. Hoy que ya están en vigor las reformas a esta forma de trabajo, a esta forma de subcontratar servicios por parte de las empresas, es que nosotros hemos decidido y dijimos, espérate tantito con el tema de la mesa de análisis. Es un tema que está en boga, es un tema que el actual gobierno ha promovido en el sentido de regular en México la subcontratación. Esta figura del outsourcing no es una figura que en México se haya descubierto ni que se haya iniciado. Esto ya tiene un origen europeo, un origen internacional, en donde se ha dicho que en otros países ha sido la debacle, que ha llevado a la quiebra a diversas empresas. Para algunos países ha sido así, para otros ha resultado benéfica y en su mayoría dicen no, ¿sabes qué? Es una mala práctica, es una mala figura. Porque incluso se habla hasta de la defraudación fiscal. Son temas áridos, temas ríspidos que debemos de tratar. Por eso, antes de iniciar con nuestra mesa de análisis, dijimos, vamos a suspenderla y vamos a platicar, vamos a invitar a dos contadores con gran experiencia a efecto de que puedan comentar con nosotros qué es el outsourcing y cómo lo ven ellos desde el sistema contable. Para hablar de esto, hoy se encuentra con nosotros el contador José Erasmo Huitanda Aguilar, quien es egresado del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Comercio y Administración. Trabajó en Secretaría de Hacienda, en el SAT, Finanzas del Gobierno del Estado de México, en CAPUFE, asistió en el área de finanzas y además tiene una especialidad en auditoría y contabilidad para diversas empresas privadas. Además, se encuentra con nosotros el contador Sergio García Sumano, él es egresado de la Escuela Libre Contabilidad y Administración. Ha trabajado para diversas empresas nacionales y extranjeras o transnacionales como administrador y contador general. Es por eso que nosotros el día de hoy hemos decidido tocar este tema del outsourcing que ha estado haciendo y está generando mucho ruido entre todos los actores del ámbito empresarial. Tú que tienes una empresa, tú que eres un emprendedor, tú que eres un pequeño, mediano o gran empresario, esta plática también a ti te va a servir. Te invitamos a ti, amigo, amiga, que estás ahí en redes sociales y quieres compartir esta charla, este programa es de tu agrado, compártelo, invita a más gente a que lo vea. Gracias a ti, tenemos hoy ya casi 8 años, 7 años, 6 meses en el ámbito, en el aire de las redes sociales. Te invitamos y le damos la más cordial bienvenida a nuestros contadores, que recuerda, recordarás aquel tema de aguas, ahí viene Lolita, y estos señores son los que se tenían que encargar de ver ese tema. Contador José Erasmo, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, doctor. Contador Sergio García, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación. Bien, estamos a la orden. La subcontratación. Este gobierno federal ha decidido regular el tema de la subcontratación y te dice, oye, el objetivo de esta iniciativa de ley para modificar la subcontratación es evitar y desvincular a los empresarios o a las empresas chicas, pequeñas, medianas o grandes del mal manejo, de las malas prácticas de la subcontratación. Contador. Sí. Buenas tardes. De antemano sabemos que
ante la medida, ante lo desmesurado de la utilización de este tipo de empresas, es cuando el SAT o el gobierno interviene para efecto de frenar lo que bien dice el doctor. Hay empresas, como lo comentaba también hace un momento el contador Sergio, que hacen bien su trabajo. Así es. Prestan un trabajo efectivo, pero también hay que recordar que en el país, desde hace más de 26 años, cuando empezaron a aparecer este tipo de empresas, las outsourcing, se hizo una utilización de ellas desmedida, ya que también, no nada más las empresas que prestaban ese servicio adecuadamente, aparecieron muchas outsourcing pequeñas, para efecto de hacer una planeación fiscal y no pagar tantos impuestos. Esto fue lo que fue apareciendo. Contablemente, una outsourcing no tiene problema. ¿Por qué? Porque es una empresa que se dedica a recursos humanos. Sí, a la perdón, hola, buenas tardes. Adelante, sí. Sergio, adelante. Como comenta el contador Huitanda, hay empresas que se dedicaron a dar este servicio, pero desgraciadamente, ¿a qué llevó al gobierno a hacer esta operación? Que muchas empresas tenían trabajadores, no pagaban su seguro social, no pagaban sus nóminas, no pagaban los impuestos de los trabajadores. Cuando el trabajador llegaba al seguro social por un accidente, resulta que no estaba dado de alta en el seguro, ¿no? Exacto. Entonces, sí se crearon muchas empresas, sí apoyaban, pero desgraciadamente, como dices, desmesuradamente creció esto y en vez de beneficiar, vino a perjudicar a las verdaderas empresas que sí se dedican a prestar servicios a otras empresas, al gobierno, al mismo gobierno le prestan este tipo de servicios, ¿no? Así es. Entonces, vulnerar los derechos de los trabajadores es un tema que la subcontratación vino a sumergir, vino a trabajarla como aquellos señores que trabajan dentro de las aguas en el buceo, correcto, por abajito, y lo que decía aquí el contador Sergio es, oye, ¿qué crees que yo llegué al seguro para que me atendieran porque tuve un accidente de trabajo y me resulta, señor, ¿y para quién trabaja su alta del Seguro Social? Ah, pues trabajo para la empresa Patito S.A.D.C.B., el más feito. Ah, caray, no, señor, usted no se encuentra dado de alta en esa empresa, es más, esa empresa ni existe aquí. Ah, ¿cómo no? Bueno, entonces trabajo para la empresa El Animalito S.A.D.C.B., galletas de animalito. Híjole, señor. Sí la tenemos dada de alta esa empresa, pero no se encuentra usted dado de alta, correcto, en el padrón de trabajadores. Vulnerar el derecho del trabajador es un problema que generó también y obligó al gobierno a regular la subcontratación. Es correcto. Y ahora también, como te digo, hay empresas que se dedican a prestar el outsourcing, es correcto. Digamos, una de las empresas de seguridad, las empresas de limpieza. Hay empresas que prestan este servicio. Yo lo que está diciendo el gobierno tiene que ser especializado, ¿verdad? Sí, sí. Ese es como ha dicho el gobierno, vamos a hacer trabajos especializados y ahí sí va a operar correctamente el outsourcing. Entonces, no se puede acabar, obviamente en el mundo se va a acabar el outsourcing, ¿no? Pero sí hay que regularnos y hay empresas que quieran seguir participando en esto, que se apliquen a la ley, ya salieron las nuevas reglas, ya salió todo esto. O sea, hay que leerlo, hay que ponernos a estudiar y ver realmente dónde sí podemos trabajar y cómo podemos trabajar. Y sobre todo, ir protegiendo a los trabajadores, que al final sí del día esa es la finalidad de esta ley. Sí. ¿Vale? Por ejemplo, como bien decía el doctor, las empresas Patito S.A.D.C.B., ¿qué es lo que hacían? Creaban servicios administrativos Patito S.A.D.C.B., las cuales, correcto, absorbían a todo el personal y no nada más perjudicaban a los trabajadores, porque no había antigüedad, no se les pagaban las utilidades, sino simplemente también por estrategia fiscal se perjudicaba al fisco, al no pagar impuestos sobre la renta, y con esto, pues, y al transcurso de todos los años, se fue afectando todo esto. Y es por hoy que con estas modificaciones a la miscelánea fiscal y todo, al sacar estas reglas, ¿qué dicen? Vamos a evitar que estas empresas outsourcing ya no haya subcontratación de personal, pero sí dejar acertadamente únicamente personal
especializado o servicios especializados. Es que el gran problema, tú lo acabas de decir, el doctor lo dijeron. La empresa Patito creó servicios administrativos Patito. Y después ese crearon otra empresa que era Estrategias El Patito. Y esa le prestaba servicios a servicios administrativos. Y así fueron haciendo una cadena de empresas que al final del día desaparecían también, ¿no? Ese fue el otro gran problema y dejaban desprotegido a todo al personal. Digamos, ahorita yo creo que deberíamos de apoyar, yo en lo particular, yo sí apoyo a las empresas outsourcing, y hay que ver, y hay que estudiar la ley, y hay que prepararnos, y hay que hacer esas estrategias para seguir trabajando, porque hay gente muy especializada, sí, hay gente preparada, no solo yo hablé de servicios de seguridad y limpieza, pero también hay servicios profesionales especializados, hay ingenieros, claro. Hoy en la tecnología, hay gente muy preparada. Las constructoras, que están dando ese servicio, ¿no? Las constructoras son unas empresas que le están pegando duro con esto, y sin embargo no pueden, tenemos que ver cómo ayudarlos, porque realmente los albañiles son los que llegan a trabajar y desgraciadamente hay mucha flotación de personal. Ese es el otro gran problema que tienen las empresas outsourcing. Sí, sí, aquí tradicionalmente, vamos a regresarnos un poquito, recapitulemos, tradicionalmente, ¿nosotros qué veíamos? Existe un patrón y existe un trabajador. Claro. En consecuencia debe de haber esa relación contractual en la que tú vas a generar una relación laboral o una relación de trabajo en donde se te van a generar derechos y obligaciones, que sí. Eso es algo muy importante. Entonces, en ese esquema tradicional, el patrón debió, primeramente, cubrir la nómina, dar seguro social, dar Infonavit, dar Fonacot. No, ahorita no hablemos tema de empresas estatales, estaduales, sí, ese es otro. Porque bueno, tendríamos que hablar del ISSSTE, del FOVISSSTE y demás cuestiones. Vámonos aquí en lo de afuera, IMSS, Infonavit, Fonacot, antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y utilidades. Utilidad, sobre todo, sí. Ahorita lo que quieren, o sea, también el gran movimiento de esta ley fue las utilidades, ¿no? Realmente sobre fue todo. El gobierno se fue sobre eso, las utilidades de los trabajadores. Y creo que al final del día, pues, ya vamos a darle el... Sí. Anteriormente también... Cuando el trabajador era despedido injustificadamente por las outsourcing, llegaban, metían su demanda y ¿qué sucedía? La empresa ya no estaba. Iban al domicilio fiscal, era un domicilio virtual. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahorita con estas reformas? El trabajador, si demanda al outsourcing y no le responde, puede demandar a la empresa donde prestó su servicio. Correcto. Entonces, hoy es lo que maneja la ley, ¿no? Si la outsourcing no te responde, la que responde es donde estás prestando tu servicio. Claro que de todos modos, déjenme les digo, no hoy, hoy no. Tu abogado laboralista, eso abusado empresario y abusado trabajador, el abogado laboralista sabe que existe, subsiste y persiste la figura del patrón sustituto. Es correcto. Solo que hoy ya le da un poquito de más auge esta reforma a la prestación terciaria, ¿sale? Por eso era de regular parte y no vulnerar los derechos humanos del trabajador, para que después ellos no se quedaran flotando en el aire. Así es. ¿No? Y entonces, ustedes hoy, dentro de toda esta temática laboral, contable, yo creo, digo, yo como abogado, digo, oye, yo creo que debemos establecer un nuevo mecanismo. Si bien es cierto, la misma ley nos está dando esquemas en donde sí podemos seguir subcontratando con prestaciones o servicios específicos, también es cierto que hoy tu contador le vas a decir a tus clientes cómo deben de planificar ese nuevo esquema. Efectivamente, como tú lo acabas de decir, doctor, hoy en la actualidad... Yo como contador y las empresas que represento, lo primero que tenemos que hacer es verificar que la empresa que estamos contratando cumpla con esta normatividad. Ya salieron las normas que tienen que estar inscritas en la Secretaría del Trabajo. ¿Sí? Todos esos lineamientos tenemos que ver antes de contratar una empresa que me dé el servicio,
que cumpla con... Porque si no, entonces, todo lo que yo le pague a esa empresa va a ser no deducible. ¿Sale? Exacto. Y entonces viene el SAT a mi empresa, y me va a decir, la empresa que tú estás pagándole un servicio de terciario o outsourcing, no existe. Y a mí como empresa me perjudica, le perjudica a mis clientes. ¿Por qué? Porque es no deducible de entrada, ¿sale? Entonces, yo como contador, ese va a ser mi trabajo. Checar qué empresas verdaderamente están cumpliendo con esta normatividad y seguir trabajando. Por eso digo, yo creo que al final del día, yo como contador y las empresas que represento, ese va a ser nuestro trabajo hoy. Y vamos a seguir contratándolas porque es un beneficio para mi empresa. Son beneficios para la empresa que a lo mejor el gobierno, los que están haciendo esta ley, no lo ven. Pero realmente contratar a esas empresas son beneficios y hacen crecer más a las empresas que los contratan. ¿Vale? ¿Por qué sí. te estoy diciendo esto? Porque ya estás contratando gente especializada. ¿Va? Sí. Porque y una empresa de outsourcing lo que tiene que vender hoy en día es, a ver, ¿tú qué necesitas? Un ingeniero, yo tengo el mejor ingeniero. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una base de datos de los mejores ingenieros que tú necesitas. Tú como empresa, si tú necesitas un ingeniero en sistemas, yo tengo en mi cartera 10 ingenieros en sistemas que yo te los voy a mandar que hagan tu trabajo. Ese va a ser hoy un trabajo. Y mi empresa de outsourcing tiene los 10 trabajadores de sistemas, tiene lo que tú me pidas. Pero entonces, como ya estamos regulados por la ley, estamos dándole soporte a nuestros trabajadores, entonces yo te puedo seguir brindando ese servicio. Pero no olvidemos y no lo satanicemos al outsourcing como que es malo. Porque hoy en día lo están satanizando que es malo, ¿vale? Sí, no, definitivamente, simplemente, señores, hay que plantear un nuevo esquema. Claro. Para ti, abogada, abogado, para ti, contador, contadora, y para ti que eres un profesional y tienes una empresa, tienes un negocio, subcontratar no es malo. Simplemente tienes que planificar un nuevo esquema. Así es. Horizontal, vertical, paralelo, de un lado, del otro. Y como decían por ahí, arriba, abajo, a un lado, del otro y por donde tú quieras. Simplemente tienes que diseñar una nueva estrategia para tu empresa. ¿Por qué? Si bien es cierto, las desventajas que el outsourcing presentaba o la subcontratación presentaba para el empresario es que se convertían en codependientes del prestador del servicio. Perdían ese know-how cuando las compañías perdían el contacto directo con ciertas tecnologías o metodologías que el prestador de servicio sí lo contaba o sí lo tenía. Además, entregabas otros datos diferentes de puntos críticos de la empresa. Entonces, esas son al menos tres problemas a los que se enfrentaba la subcontratación. Por eso es importante también, cuidado, subcontratación es un tema de globalización. No creas que es de México. Como dice el contador Sergio, sí. No puedes satanizar a la subcontratación, al outsourcing, hoy aquí. No te espantes, empresario, tienes aquí grandes contadores. Sí. Está el colegio de contadores, como el colegio de abogados, como el colegio de notarios, diferentes barras, como la barra latinoamericana de juristas y peritos AC, y muchas barras de abogados con los que tú puedes contar. Tú puedes contratar excelentes abogados, excelentes contadores, excelentes abogados laboralistas, penalistas, fiscalistas. Sí te puedo decir algo, debes de contar en tu empresa. Y como es el eslogan de nosotros, tu abogado de confianza. Debes de tener tu contador de confianza, tu abogado laboralista de confianza, tu abogado penalista de confianza, tu abogado fiscalista de confianza. Donde tú puedas hacer un todo uno y puedas decir, oye, tengo mi equipo de trabajo y con ellos puedo estar excelentemente bien. Y entonces, señores contadores, la subcontratación en México no es lo mismo ir a subcontratar o haber subcontratado en España, que aclaro, había subcontratación internacional. Por supuesto, eso también era otro. Sí, no. También las outsourcing era lo que manejaban. Si tú necesitabas mano especializada y estaban en el extranjero, tú se los traías, ¿no? Sí. O sea, al final del día tú le ves el pro
tenías una gente especializada para sacar tu trabajo. Y que tal vez en México, déjame decirte, que también en México habemos gente especializada capaz de salvar cualquier problema, ¿eh? Sí, claro. Entonces, ahí tal vez nos cerraban las puertas al traer a un extranjero a que hiciera un trabajo que podemos desarrollar. ¿Qué hizo el SAT? Y después llegaban, oye, pues esto yo lo pude haber hecho de volada, ¿no? Eso no es gran ciencia. Pero ¿qué pasaba? Que el outsourcing te lo vendía realmente así y no era... Y no te cobraba 3 pesos por ese servicio. No, claro que no. ¿Estás de acuerdo? Entonces, y la gente de México decía, oye, carnal, pues esto yo lo pude haber sacado sin ningún problema. Y de verdad, ya hay México, por eso digo que en México hay gente muy excelentemente preparada y capaz para desarrollar cualquier problema que nos pongan en la mesa, lo podemos desarrollar sin ningún problema, ¿vale? Sí. Es como hoy en día, ¿no? Las empresas contratan a un outsourcing para efecto de hacer la cobranza. Exacto. Para efecto de atención a clientes. Entonces, ante el abuso de eso, mejor nos vamos a la especialización. No es lo mismo que contrates a arquitectos para ciertos diseños o a personal de informática para efecto de que le dé un buen servicio a tus equipos, que eso sí puede ser un servicio especializado. Pero no atención a clientes, no cobranza. O sea, en ese sentido, pues no. ¿Qué hacen los bancos? Un call center para la cobranza. Entonces, eso no puede ser y no puede seguir siendo. Un call center para la cobranza y a las 6 de la mañana empieza a sonar tu teléfono celular. La, o el termina a las 9 de la noche. No, déjame decirte, a las 10 de la noche. Y déjenme les comento algo, ahí en casa recibí una llamada casi 12 de la noche. No les voy a decir de dónde ni de quién, pero una llamada de algún actor político. Y se me ocurre tomar el teléfono de casa. Bueno, sí, buenas noches. Yo dije, bueno, ya son las 11, casi 12 de la noche. Y era asustado, para anunciar la candidatura de una persona. Yo recibí una a las 2 de la mañana. Sí, vean, sí, sí. Dice aquí una de las chicas que a las 2 de la mañana le llamaron a su celular. Imagínate, te llaman a esa hora y tú piensas lo peor, ¿no? ¿Y quién me llamó a esta hora? Sí, te preocupa. ¿No? Es un tema preocupante. Y que te llamen para escandalizar políticamente y decirte, vota por mí, no votes por este, no votes por el otro, pero vota por mí, híjole. O sea, increíblemente increíble. Subcontratación. Hoy, la subcontratación no puede abarcar la generalidad de los servicios que tu empresa presta. 2, los servicios deben de justificarse en un carácter especializado, que es lo que nos decía el contador Huitán. 3, el esquema de subcontratación que tu empresa presente debe de comprender las tareas iguales o similares. Ten cuidado, a las que realizan el resto de tus colaboradores, que es lo que nos comentaba el contador Sergio. Oye, ¿para qué trajiste a este ingeniero del extranjero si eso lo puedo hacer yo o yo lo hago? ¿Y qué crees? Déjame te digo una cosa, Sergio. ¿Por qué crees que tengo que traer gente, contador Vitante? Porque mis empleados no lo quieren hacer, porque son flojos, porque ellos mismos han generado que todo esto sea así. Bueno, ese es otro, yo creo que ese sería otro tema, y ese sería otro tema y otro programa, porque realmente ese es el gran problema que tenemos los mexicanos, ¿no? Sí. Que a veces nos cerramos la puerta y decir, yo puedo hacer eso, y te cierran la puerta. Y llega alguien más, oye, le estás pagando más y no lo haces. Lo termino haciendo yo como trabajador, porque como ya es tu jefe, oye, mueve este escritorio cuando ellos lo pueden hacer. Como dices tú, hay mucha gente que también, y yo creo que los sindicatos, por eso también van sobre los sindicatos, porque realmente el sindicato apapacha al trabajador, ¿no? Entonces, por eso también el outsourcing le están pegando también a los sindicatos y todo ese rollo. Pues te digo que es un tema muy amplio, que podemos encontrar demasiadas aristas para buscarle. Sí, además ahí te va otro de los puntos, es que hoy la subcontratación debe de quedar regida propiamente por un contrato. Papelito habla, como decían los antiguos. Papelito habla y vamos a contratar y va a ser así mediante un contratito y aquí está, mira. Por si me fallas, te puedo reclamar. Y la otra, debe de existir una organización que contrate los servicios y tú, empresario, debes de cerciorarte. ¿De qué te debes de cerciorar? Que el contratista cumpla, tanto uno como el otro,
Yo contrato y al que voy a contratar se cerciora de mí y yo de él, de que prestamos y tenemos la seguridad, la salud y el medio ambiente sano, el sano esparcimiento para nuestros trabajadores. Caso contrario, se nos viene una bola de nieve gigante. Por eso, contador, ¿tú qué le dirías o qué hoy le recomiendas a tus clientes ante esta visualización de la subcontratación, esta modificación que hoy la ley ha sufrido? Lo único que podemos recomendar es que si vamos a contratar a alguien, que sea realmente necesario en la empresa, alguien que realmente necesitemos, y no contratar por contratar, así de sencillo. Si yo necesito, por ejemplo, voy a hacer algunas modificaciones o remodelaciones en la oficina, traigo un arquitecto, traigo al especialista. Si voy a actualizar mi equipo de informática, pues traigo a un ingeniero en informática que realmente lo sepa hacer, pero no alguien que, pues, que tuvo un internet y como sabe poner y quitar cables, lo traigo porque es más barato. No, tengo que traer gente que realmente sepa hacer el trabajo. Sergio, ¿por qué? ¿Por qué yo tendría que contratar un especializado en el tema que lo requiero? ¿Y quién verificaría que mi empresa no cuente con esa persona especializada? Bueno, como te dije, hoy en la actualidad los outsourcing, ese es su trabajo, de buscar a la gente. Es más, si tú necesitas una persona especializada, los nuevos outsourcing los van a capacitar. Te van a dar gente capacitada. Si tú requieres una persona especializada en sistemas y es muy complejo, quieres un programa especial para tu empresa para que funcione, yo tengo que buscar a esos. Primero yo los voy a capacitar para el servicio que te van a dar a ti. No te voy a mandar, como dice un aprendiz. Yo ya te voy a mandar gente preparada y capacitada y que te va a hacer ese trabajo perfectamente. ¿Por qué? Porque ahí va el reconocimiento de mi empresa, ¿vale? Y una vez que yo te hago un buen trabajo, tú me vas a recomendar con las demás gente que conoces. Ese va a ser el nuevo trabajo del outsourcing. Gente preparada, capacitada, ¿sale? Y sí es válido, ¿eh? Y tú puedes, y te digo, ese va a ser el trabajo hoy de los outsourcing. Capacitar y preparar a la gente que te van a mandar a tu empresa, ¿sale? Ese va a ser el gran trabajo hoy en día. Y por eso le digo a los empresarios, a toda la gente que necesite, que se acerquen verdaderamente a las outsourcing que están cumpliendo con la normatividad y que tienen a la gente capacitada que te van a hacer funcionar y crecer tu empresa. Sí, eso me recuerda anteriormente las agencias de colocación. Ah, exactamente. ¿Por qué? Porque pues tú ponías el anuncio, llegaba el ingeniero o el arquitecto y lo entrevistaba y veía qué experiencia laboral tenía y posteriormente de esas 10 o 15 personas que llegaban a la agencia, yo elegía de ellos al mejor. Al mejor. Y a él es al que yo te enviaba a tu empresa. O sea, ese trabajo de hace muchísimos años, esa agencia de colocación, ha sido absorbida en un 100% por las outsourcing hoy en día. Me acuerdo de algunas empresas que ustedes refieren de colocación. Fíjate que yo en algún momento, en aquellos años de juventud, yo por supuesto que estuvimos en una. Joven, por supuesto. ¿Ya te vacunaste? Ah. Ya me vacuné, pero mi vacuna fue contra la rabia, no contra el COVID. Acudí a esas empresas, al menos a dos o tres empresas, para ver precisamente ese tema de que hubiera algún lugar donde pudiera yo colocarme, ¿no? Y bueno, nunca me dieron resultado. ¿Qué les puedo decir? No doy los nombres porque no le vamos a hacer comercial nunca a nadie. Me trabajo, sí. Pero nunca me dieron chamba. Pero hoy, la subcontratación, el outsourcing en México se encuentra regulado por la Ley Federal del Trabajo. Hoy ya podemos decir, oye, tú me contratas, tú me pagas. Así es. Tú me contratas, tú me das seguridad social. Así es. Tú me das un ambiente sano y esparcimiento en mi trabajo. ¿Qué tengo que hacer hoy ante estos cambios? Pregunta específica. Hoy, ante la subcontratación, desde su particular punto de vista, díganme ustedes cómo el IMSS va a registrar a los trabajadores. Ah, esa es muy buena pregunta.
Por eso te digo que tenemos que prepararnos para todos estos cambios, porque yo dentro de mi empresa, me voy a poner como una empresa de outsourcing, obviamente el seguro social me va a atacar impresionantemente, porque a lo mejor yo puedo tener ingenieros, abogados, contadores, albañiles, servicio de limpieza, servicio de, o sea, al final del día tengo todos los trabajadores y voy a ver cuál va a ser hacia afuera mis clientes, cuál va a ser mi gran impacto hacia los, qué trabajadores voy a mandar más a las empresas a laborar, ¿vale? Y yo creo que sobre eso voy, si es limpieza, si es seguridad, si son servicios contables, si son servicios de abogacía, listo, saber primero como outsourcing cuál va a ser mi fuerte para salir al mercado. Y de ahí, pues, tengo que darme de alta en el Seguro Social, dar de alta a mis trabajadores, y yo creo que ahí va a ir fluctuando de acuerdo al grado de riesgo, porque también no puedo mandar a un ingeniero en sistemas como a un albañil a una obra. Son trabajos totalmente diferentes. Sí. El albañil puede sufrir un accidente impresionante, pero también el ingeniero de sistemas puede tener una descarga eléctrica, ¿eh? No nos olvidemos, sí, también de ese pequeño servicio, detalle. Y tú puedes decir, son servicios de oficina, no, el grado de riesgo es menor, pero puedo sufrir una descarga, ¿eh? Sí. Y entonces eso también eleva mucho mi grado de riesgo para las empresas. Claro. Es, sí, como lo vamos a manejar, yo, sí, creo que de ese. Sí, sí, porque ante esta situación, hay empresas que ni dan de alta al trabajador, le permiten generar antigüedad, mucho menos declaran lo que realmente ganan. Te dicen, aquí está tu nómina, fírmale, y tú dices, oye, pero yo gano 5 pesos, ¿no? Aquí yo te tengo registrado con 3 ante el Seguro Social. Punto. Sí. ¿Qué opinas? Mira, hoy en día esas outsourcing, al personal que ellas tengan, los tienen que dar de alta ante el IMSS. Totalmente. No hay de otra. Si yo lo despido injustificadamente, nada más porque no vino un día o porque lo quise correr, injustificada, esta persona tiene todo el derecho de demandarme. Pero si yo como outsourcing tengo un domicilio virtual y tengo una difícil forma de localizarme, la persona no puede demandar a la empresa donde prestó, sí, el servicio. Hoy en día ya puede. Eso es lo que hoy en día va a salvar al trabajador ante las injusticias que se puedan presentar. Ese punto que tocaste de los sueldos de los trabajadores. Ese es otro gran problema que teníamos, porque yo a los trabajadores les pago 10 pesos y en el Seguro Social los tenía altos con el mínimo, sí, que eran 3 pesos. Pero, sí. ¿Vale? Contador, hay que recordar que tenemos los salarios mínimos profesionales. Es a lo que iba. Sí. Pero siempre los daban con el mínimo, nunca lo daban con el mínimo profesional, los daban, sí, los daban de alta con el mínimo. Sí. ¿Vale? Pero los tenían dados de alta. Aquí te pago 10 y todo de alto con 3. El problema es que cuando yo llegaba ya a hacer mi trámite para mi jubilación, para esa dichosa, famosa pensión problema, que muchos trabajadores a lo largo del tiempo están esperando, señor, le tocan 5 pesos. Ah, caray, si yo ganaba 10. Ah, perdón, no le tocan 5, le tocan 3. 3. Oiga, ¿pero por qué? Porque este es el salario que los últimos 5 años usted detentó. Sí, pero yo trabajé con una empresa y mire, aquí yo lo tengo registrado y ese es el tema. Hoy nuestro problema como abogado, yo lo veo en diferentes aristas. El ámbito laboral en cuanto a las prestaciones que al trabajador se le deben de respetar. Sí. Todos vamos a una empresa y queremos hacer una antigüedad y queremos escalar. En la pirámide, queremos subir esa pirámide del éxito. Muchos lo hacen, muchos no lo logran. Cuando, sí, tú comienzas a subcontratar, evitas, sí, generar el empleo directo. Sí, ya perdiste tu antigüedad de entrada. ¿Fastidias o no al trabajador? ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas que se dedican a la subcontratación les pueden dar hasta contratos de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y los descansan. Y los llevan y los descansan y otra vez les vuelven a otros contratos, 2, 3 meses, los descansan. Entonces realmente el trabajador no va haciendo la antigüedad y menos para la empresa. Para la empresa, te digo, es un trabajador en el limbo porque lo tiene trabajando, pero no tiene ninguna responsabilidad con él. ¿Por qué? Porque la empresa es la responsable. Y como dice el contador Huitanda, cuando lo corren, el trabajador espera una,
una liquidación. Y dice, no, ¿sabes qué? Toma, te corresponda lo mínimo y este es de tu liquidación, son 1,500 pesos. Oye, pero trabajé 5 años contigo, ¿qué pasó? Y de verdad así está, ¿no? Sí. Muchos trabajadores se quedan, oye, trabajé 5 años y no me dieron más que esto. Y tú dices, y estaban indefensos los trabajadores. Sí, debido ¿estás a... totalmente? Porque llegaron mi sindicato? No, ojalá tuvieran un sindicato. Pero, pero si no tenían sindicato, a mí me llegaron muchos trabajadores. Contador, hágame mi cálculo, oye, ¿cuándo trabajas? Y cuando llegabas, mira, para empezar, el seguro social estabas con el mínimo. Exacto. Tuviste muchos intermitentes, terminaba tu contrato, te descansaban, contrato, descansaban, pues lo que te pagaron es efectivamente lo que ganaste. Entonces, es realmente tu liquidación y nos podíamos ir a la junta, podíamos demandarlos, y ellos tenían toda la documentación y el soporte. Todos los elementos. Para que el trabajador, llegamos a la junta y la junta decía, sí es correcto, esta es su liquidación que le corresponde al trabajador. Fíjate que debido a toda esta problemática, es por eso que el IMSS empieza a hacer revisiones a las empresas. Y llegan de sorpresa, ven cuántos trabajadores hay, les preguntan cuánto ganan y eso les sirve a ellos como antecedente para que el sueldo que esta persona dijo lo chequen con su alta ante el IMSS y sobre todo lo van verificando con los salarios mínimos profesionales, okay. Con el listado de salarios mínimos profesionales y de ahí les sirve como antecedente para efecto de una revisión. Si tienes alguna pregunta para nuestros invitados contadores, hazla a las redes sociales de Con la Ley en la Mano Oficial o a través de Innovando Medios TV y se las planteamos aquí a nuestros contadores y ellos te las van a responder. Es un tema muy, muy, muy interesante la subcontratación en nuestro país. En nuestro país ha tomado una forma diferente, se ha creado un monstruo. Esto es increíble. ¿Prohíbo la subcontratación, sí o no? El ánimo de la ley y el ánimo de la reforma a la ley de la subcontratación precisamente era ese, prohibirla. Pero la misma ley en sus transitorios y en sus comentarios te dice, bueno, te doy chance de que sigas subcontratando, pero ahora en este rubro nada más. Y si estás en este, no puedes ir más allá, ¿eh? Te quedas en este, punto. Por eso es tan importante que tú, como trabajador y a recomendación del abogado, verifiques que estés dado de alta en el IMSS, con el sueldo que realmente percibes, que tengas la antigüedad que realmente has generado, pero además de todo, si perteneces a Patito S.A. de C.V., que tu recibo de nómina sea emitido por Patito S.A. de C.V., tienes que verificar todo aquello que te beneficia y, por supuesto, todo aquello que te perjudica. Un saludo ahí a don Francisco, que nos saluda desde allá de Chimalhuacán. Manu Ramírez dice un abrazo. Gracias, Manu, desde el CECICUC. Gracias, Manu, a tus órdenes. Esto es legal, doctor Barrón, cobranza a las 6 a.m. Híjole, se supone que ya hay un reglamento que prohíbe que a las 6 de la mañana te esté sonando tu teléfono celular, no es permitido. Si no estoy mal, a partir de las 7 de la mañana es cuando debe de empezar a sonar, porque en teoría a las 7 de la mañana ya te despertaste, ¿no? Entras entre las 8 y 9 de la mañana a tu chamba. César Guzmán, gracias César Guzmán, esperemos que sea de tu agrado, César, y... mis jóvenes amigos, amigas, compañeras y compañeros, los invitamos a que estén y participen aquí con nosotros a efecto de que si tienes alguna pregunta, algún comentario para nuestros contadores, con todo gusto. Y en breve ya te vamos a anunciar que vamos a llevar a cabo esa mesa de análisis respecto de esta subcontratación. Vamos a invitar de nueva cuenta, bueno, están invitados, simplemente los extendimos el emplazamiento para esta mesa de análisis. ¿Por qué? Porque fíjate que subcontratar al personal al final no quedó prohibido. 2, tienen que ser servicios especializados
y obras especializadas, sí. Contratos y autorizaciones, también. Todo debe de quedar en papelito habla. Debes de ser responsable, solidario, lo que yo les decía respecto de el patrón sustituto, ahí ya te están atorando. Otra, la agencia de colocación o subcontratación a la que tú o de la que tú requieras, debe de tener o se le podrá o te podrá intervenir el proceso. Fíjate que ahí es un tema, el proceso de reclutamiento y selección de personal. Tú también puedes ya participar de esa temática, tú como empresario. Se establecerán multas de entre 2,000 a 50,000 veces la unidad de medida, las famosas UMAS. Antes eran días de salario de trabajo, veces salario mínimo y hoy unidad de medida actualizada, la UMA. ¿Cómo ves, Sergio? Te digo, esta ley trae sus beneficios y sus contradicciones a la vez, ¿no? Pero yo creo que al final del día podemos tener muchos beneficios. Yo creo que las verdaderas empresas que se dedican al outsourcing, en vez de desaparecer, van a crecer aún más. Ese yo es mi confianza y yo creo que así va a ser. Y las empresas, que se acerquen verdaderamente a las empresas que están en la ley y que son verdaderamente empresas de prestación de servicios, ¿vale? Y como tú lo acabas de decir, papelito habla, ¿no? Los contratos, yo creo que la outsourcing como la empresa van a ser un match, van a trabajar de la mano y vamos a seguir trabajando. Yo no creo que esto vaya a desaparecer, yo creo que al contrario, las empresas que realmente se metan a la ley van a crecer aún más. Si trabajas dentro del marco de la ley, vas a trabajar dentro de la tranquilidad y la normalidad. Dice nuestro amigo Rajit Torres, quien es nuestro abogado fiscalista y que en breve también va a estar con nosotros en la próxima mesa de análisis. Él dice, yo les pregunto, contadores, ¿esta reforma fue para proteger al trabajador o para recaudar más impuestos? ¿O porque se abusó de la estrategia fiscal a través del outsourcing o subcontratación? Van de la mano. ¿Por qué? Porque anteriormente al que se le perjudicaba directamente era el trabajador. Pero con esta planeación, la empresa no pagaba impuestos sobre la renta, no pagaba utilidades. Entonces van de la mano. Va a ser para una mejor recaudación y sobre todo para proteger al empleado o al trabajador. Van de la mano, realmente. ¿Van de la mano? Van de la mano. ¿Por qué? Bueno, primera porque, como acaba de decir el contador Witanda, y tú lo comentaste, había muchas empresas que no pagaban impuestos. No pagaban ISR, no pagaban INS, independientemente de que los trabajadores seguían ahí. Hoy en día, las empresas que contraten a los trabajadores con un contrato específico, un salario específico, los van a tener dados de alta, tanto en el Seguro Social, y le van a hacer sus retenciones. Eso quiere decir que el gobierno va a recaudar más impuesto, ¿vale? Y el trabajador, pues ahora sí que va a estar protegido por su contrato. ¿Por qué? Porque la empresa que lo contrate ya va a estar de acuerdo a la normatividad que está sacando esta ley. Amigo Rajit Torres, creo que ya te respondieron tus interrogantes y como abogado penalista yo te digo, en cuanto al derecho humano del trabajo que te protege la Constitución mexicana, que no sé por qué últimamente se ha visto pateada, pero bueno, efectivamente, el interés era proteger el derecho del trabajador, que no perdiera la antigüedad, que realmente generara su antigüedad, que se le respetara el salario y que se le dieran las prestaciones, al menos de salud. Esos tres aspectos. En cuanto a recaudar más impuestos, por supuesto, hubo un abuso por parte de los terciarios o de la subcontratación que algunas empresas contrataban. Hasta el que venía a recoger la basura era subcontratado. Y entonces, yo me presto un servicio, me cobra, le pago y deduzco de impuestos. Me cobra, le pago y deduzco de impuestos. Entonces, estrategias fiscales, sí. Estrategia fiscal es la que hay que proporcionar hoy a los empresarios, hoy a toda nuestra clientela que como abogados y contadores representamos. Bien, amigos, estamos llegando al final de esta charla. Fíjense, como siempre le he dicho a todos, a todas las personas
damas y caballeros que han estado con nosotros en este foro, una hora no te alcanza. Una hora, 60 minutos no te alcanzan para nada. Y apenas leímos algunos. Hemos de agradecer a todas aquellas personas que se han conectado y de verdad te invitamos, dale like, ayúdanos a que esto crezca, ayúdanos a que Innovando Medios TV y Con la Ley en la Mano Oficial se sigan perdurando en las redes sociales. Es tan importante para ti como para nosotros llevar a ti información con un lenguaje menos técnico, un poquito más popular y no te lo voy a negar, en algunas ocasiones un poquito vulgar. ¿Por qué? Hoy me vi decente. ¿Mandé? Hoy me vi decente, digo. Hoy me vi decente, ¿eh? Dicen los contadores. Este par de ingratos cuando te dicen hay que pagar tanto de impuestos, dices, ¡ay, hijo de la desobediencia, no me digas! Tenemos que proteger al trabajador, tenemos que protegernos como empresarios, tenemos que darle a nuestros clientes y representados la seguridad jurídica y contable que la empresa requiere. Por eso me contratas, te invito a ti a que me contrates. ¡Ay, me salió de comercial! Contador, una de tus recomendaciones antes de que nos vayamos, porque estamos a 5 minutos de terminar esto, ¿qué le recomiendas a los empresarios que están y que van a ver este tema? Primero y antes que nada, que contraten realmente al personal necesario en su empresa. Y sobre todo, que tratemos de llevar nuestras finanzas lo más sanamente posible para efecto de no caer en una situación anómala. Y hay que recordar que en México existían más de 4 millones y medio de empresas de outsourcing y más del 60% eran fantasmas. Es eso. Bueno, México lindo y querido, que a todos nos permites estar aquí. Sergio, ¿qué le recomiendas a la gente? Bueno, en primera instancia que nos asusten las empresas, sí. Porque realmente te digo, te meten un terrorismo fiscal impresionante, ¿no? Primero que estén tranquilos, habemos gente que nos hemos preparado, que los podemos ayudar de verdad, ¿eh? Todas las empresas, como yo siempre digo, son totalmente diferentes. Entonces, vemos cada empresa cuáles son sus necesidades, los apoyamos y les damos las mejores recomendaciones. Yo creo, como dice aquí el doctor Barrón, tienes que recomendar tener un abogado, un contador y un sacerdote. Para que te confieses. Para que te confieses, ¿no? Antes de cualquier cosa. Entonces, yo creo que acérquense verdaderamente a los profesionales que les den que los soporten, que les den apoyo a sus empresas para que sigan creciendo. Como yo les digo, esto en vez de apagar a las empresas, yo creo que las va a hacer más fuertes y van a crecer mucho más. Y eso va a ser en favor de los mismos empresarios. Y también los trabajadores van a tener, creo que hoy en día, un respaldo y una seguridad para su bienestar familiar, ¿no? Esa es mi... Pero sí, yo les digo, todos tranquilos, aquí seguimos trabajando, acérquense a los profesionales y con muchísimo gusto los podemos apoyar y asesorar. Comenta nuestro amigo Rajib que él puso la pregunta en la mesa porque él observa que el tema de regular la subcontratación más que nada fue para ver el tema del pago de impuestos. Yo te quiero decir a ti, amigo, amiga, que estás ahí en redes sociales y que lo vas a ver, y te invito a ti que nos has visto que el número ha fluctuado entre los que entran y salen, te invito a que compartas este programa con la gente que tú creas que les interesa. Y a los que no, también compárteselos. Ayúdanos a que esto se haga más largo. Que la cultura de la difusión informática respecto de temas, no solo son temas legales, temas contables, temas de salud. Vamos a volver a traer médicos, psicólogos. Fíjense que vamos a traer y invitamos, y del público, o ustedes conocen, dice Rajib, yo opino que los empresarios tendrían que sentarse a revisar el objeto social de sus empresas. Fíjense que ese es otro tema respecto del acta constitutiva. Por eso ahora en nuestro programa que hagamos, donde sí podamos ver el análisis
de este outsourcing o de la subcontratación son temas que van a salir a flote y que tendríamos que revisar. Decía yo, vamos a invitar a una o un tanatólogo. Si tú, amigo o amiga que nos estás viendo, eres tanatóloga o tanatólogo, te invitamos a que vengas. Si no, nosotros, como quiera que sea, vamos a buscar a uno para que nos hable acerca de cómo puedo llevar el duelo. Y el duelo no es porque perdí a un ser querido o a la mascota. Perdí el ser querido, perdí a la mascota, perdí el trabajo, perdí a la esposa, perdí al novio, a la novia. Perdí a mi pareja sentimental. Hoy somos de apertura. Somos incluyentes. Entonces, necesitamos que trabajar ese duelo. No quiero que vengas y me digas, oye, tú eres fuerte, levántate, tú puedes. Siempre has sido tú. ¿Quién? Has estado ahí. No. Cuidado, hay un duelo. Y ese duelo hay que trabajarlo. Dice Rajib, a Rajib le gusta opinar. Dice, yo opino que los empresarios tendrían que sentarse a revisar su objeto social. Sí, amigo, definitivamente. Sí. Por eso vamos a invitar a Rajib Torres, que es abogado fiscalista, a los contadores, a abogados laboralistas y un servidor en el tema penal. Fíjense que ya nada más para cerrar este tema, hablar del ámbito penal dentro de la regulación de la subcontratación, muchos hablan, y lo que tú decías, Sergio, el terror fiscal, muchos hablan, oye, te vas a meter en un problema de defraudación fiscal. Oye, permite, a ver, espérame. El esquema de mi empresa está bien planteado. ¿Qué tengo que hacer? Solamente tengo hoy que revisar. Ajustarlo. ¿Sale? Me voy a ajustar. No voy a caer en un tema de defraudación fiscal. Yo he cumplido con el pago de mis impuestos, pero además he declarado estos, todos los movimientos que mi empresa hace. Entonces, ¿por qué tendría yo que caer al tema de la defraudación fiscal? Pero en la mesa de análisis que más adelante vamos a llevar a cabo, también te vamos a comentar qué es la defraudación fiscal, cómo puedes evitarla y cómo puedes atacarla. ¿Bien? Contador Huitanda, mensaje para nuestros amigos en redes sociales. Sergio, después del contador Huitanda, mensaje para nuestros amigos en redes sociales. Bueno, buenas tardes y me dio mucho gusto estar. Y gracias, doctor, por invitarnos. Y de antemano, pues les mando un fuerte abrazo. Bueno, pues la verdad yo estoy agradecido con la invitación y gracias por la oportunidad. Y para decirle a la gente que aquí estamos, muchas gracias y vamos a seguir trabajando. Y no por nosotros, sino yo creo que por un México. Creo que necesitamos trabajar. Si salimos adelante como empresarios, México va a ser otro país. Muchas gracias. Buenas tardes. A ti, amigo, amiga, que estás ahí, este próximo 6 de junio yo te invito, no soy promotor del, más bien, soy promotor del voto, no soy promotor de ningún partido, te aclaro. Así es. Dentro de un apartidismo, te invito a que este próximo 6 de junio ejerzas tu derecho al voto. Vota por quien tú quieras, por el que más te convenza. Simplemente emite un voto razonado. Tú analiza por quién vas a votar. El que te convenza, ¿eh? El color que te convenza es a quien tú le vas a dar tu voto. Pero no dejes de votar, por favor. Y, por supuesto, vacúnate. Ya me vacunaron contra la rabia. Ya tengo la primera dosis. Falta la segunda. Me dijeron que de 30 a 45 días me llamaban y vamos a estar pendientes. Te invito y recuerda, el tema de la vacunación no es un tema político, ¿eh? No tengo que darle gracias a nadie. Es una obligación constitucional y que está dentro de los derechos de salud. Ten una excelente tarde, buen provecho, y nos vemos hasta la próxima. Gracias, contadores, muchas gracias por haber estado esta tarde. Gracias. Buenas tardes. Sergio se durmió y nos dejó aquí colgados. Les volvemos a desear a todos.